sábado 5 de diciembre, es viernes. Y sí, me encanta la idea. Faltan exactamente 11 días para mi cumpleaños. 11 días, Manny Muñoz. ¿Qué quieres? Buenos días, querido público. Señora preciosa, bonita, que está al otro lado del cristal, la quiero, Riterto. ¿Qué quieres de cumpleaños? Quiero que me regales. ¿Qué quieres? A ver, dime tú. A ver, muchos abrazos. Muchos abrazos. Eso va a ser el día 18 de diciembre. Vamos a estar esperando aquí a partir de las 12:30 del día en las afueras de las instalaciones de Grupo Imagen. Aquí estamos en Mariano Escobedo, número 700, esquina con Cat. Aquí nos vamos a ver. Aquí, para abrazarnos mucho, apapacharnos mucho. Si conocerlos. Escucharlos. Escucharlos. Exactamente, sí. Me gusta la idea y la verdad soy muy feliz con ese. Ese es mi mejor regalo. ¿Te parece buena idea? Sí, si me dan mi tanda, traigo una olla de tamales. Si me la dan, si no, pues no. Si no, pues no, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Hoy holgazana María del Carmen, alias Perezosa. Así es. Te voy a decir que vamos a hacer recetas con 5 ingredientes nada más. Entonces, me encanta. Esas me gustan. Me gustan porque son rápidas, son fáciles. No voy a complicarme la vida. Usted ya le puede poner de su cosecha. Yo le voy a dar la receta básica y usted ya en su casa le puede poner, quitar lo que quiera. Lo que quiera, ¿ok? Y voy a hacer un dip de salmón y lo voy a acompañar con alcaparras, ¿ok? Que ya están finamente. El salmón ahumado lo podemos comprar en el súper. Es muy diferente al salmón fresco. No me vaya a confundir, el salmón ahumado tiene un sabor completamente diferente al salmón fresco. Entonces, este ya tiene un proceso que un día de estos lo vamos a hacer. Es muy fácil de hacer, pero ahorita, por lo pronto, le recomiendo que lo vaya a comer. Vamos a poner en el procesador. Ay, me encanta el salmón, qué rico es. Ay, me encanta también el salmón. Voy a poner queso crema. Muy bien. A temperatura ambiente. ¿Qué le parece si ponemos queso de cabra? Un poquitín de queso de cabra. Muy bien, Manny Muñoz, me piache. Así, yo sí quiero decirle que yo, la verdad, con lo salado, sí puedo jugar un poco. Voy a poner nada más pimienta. El salmón ya está salado, ya tiene tanta sal, entonces vaya checando usted la sal a su gusto. El queso también. Holgazana María está picando alcaparra, está terminando de picarlas. Así como dices tú, Manny Muñoz, mira, así, así. Así no se agarra el cuchillo. Ay, espérame, no me digas. A ver. Así. Así. Ay, es así, muy importante. Claro. ¿Por claro. qué? Porque yo no voy a pelearme, no así. Voy a pelear el cuchillo. El cuchillo me hace caso a mí. Y sí es cierto, Manny. Claro. Así sí tienes el control, Mar. El control. De esta manera, como dices. Se me puede ir para un lado y para el otro. ¿Estamos así. De acuerdo? Sí, Manny, ya estoy terminando. Ya están, de hecho. Nuestro dip está listo. No trabajé mucho. También me la quiero pasar y quiero estar en todos mis eventos decembrinos. No por eso voy a estar en la onda que voy a la cocina, regreso. No, sencillo. Yo lo tengo listo. Bolsito para decorar. Fui también al súper y compré estos bagels, que son panes. Los bagels es un pan muy, muy de la comunidad judía. Y son un pan donde no se hornea. Se cuece, se hierve, se pone en agua. Ah, entonces es una maravilla. Si usted no lo sabe hacer, los venden en el súper a muy buen precio. Y dan un sabor muy rico. Y sí, es como la combinación perfecta. Ay, para el salmón. Un buen salmón en la mañana con queso crema. Es delicioso. No voy a desperdiciar nada. Nada, nada, nada. Aquí estoy limpiando mis aspas. Y acuérdense que en esta época todos debemos andar de muy buen humor, señora. Menos los dragones, como algunos en este estudio. Manny, tú no eres dragón ya. Ya no. Eso lo dejamos el mes pasado. Ay, qué bueno. Porque echaba yo fuego. Echaba Manny Muñoz cuando es dragón, ¿eh? Oye, Gazanera, ¿te viste dónde estás? ¿Dónde estoy, Manny? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Ah, mi muñeca! ¡Manny! ¿Quién me levantó la falda, Manny Muñoz? Ya me dice cómo está. A ver, tómela, por favor. ¡Óiganme, no! ¡Óiganme, no! La voy a tapar sus cositas, jovencita. A ver, no, Olguita, si no la hacemos, si no hay aguinaldo, usted no pierda la dignidad. Fue Grecia, ya la quiero acusar. ¿Ah, fue Grecia? Me va a oír esa Grecia. Aquí está Olguita, ahí siempre cuidando a Manny Muñoz para cualquier cosa que se le ofrezca. Ahí está holgazana. Y ahora vamos a espolvorear, vamos a espolvorear alcaparras picadas, que yo ya las tengo aquí listas. ¿Sí? Porque yo le quiero decir que es bien importante que nos veamos bien bonitas en esta época, sobre todo en esta época navideña, en esta época, en cualquier época del año. Pero más en esta época, porque es una época... Y no me va a dejar mentir, es un poco también una época triste.
es cuando recordamos también a nuestras gentes, ¿no? A los que se nos fueron, a los que no están, van a pasar esta Navidad con nosotros, que es la hija vive lejos, que el hijo vive lejos, que la familia no se pone de acuerdo. Ya nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.